estamos con Fran Berzal, quien es el coordinador de desarrollo territorial y de formación para el trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo estás, Fran? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Mucho gusto y saludos ahí al piso y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora este 15, el día de mañana, se viene un gran evento con esto de poder informar y poder desarrollar de una manera diferente lo que va a ser las formas de gobierno a partir del año 2024. ¿De qué se trata eso? Bueno, te cuento, la Universidad Nacional de Córdoba viene trabajando desde hace unos 6 años fuertemente en vincularse con los gobiernos locales de toda la provincia a través de 2 programas, el de Universidades Populares y el de Raíz de Apoyo a la Gestión Local, que nos ha permitido construir un vínculo de confianza, de trabajo articulado para desarrollar diferentes tipos de proyectos en toda la provincia, en alianza con municipios y comunas, y en particular veíamos que dadas las circunstancias de todos los recambios que va a haber de autoridades municipales en toda la provincia, cambios de color político, y a su vez que estamos en un año muy especial en donde se cumplen 40 años de democracia, creíamos que era muy importante poder generar un espacio de formación para poder brindar herramientas de gestión, capacidades, habilidades, conocimiento a todos los que van a ser intendentes, funcionarios, concejales, tribunos de cuenta a partir del 10 de diciembre de este año de que asumen. Hay realmente un recambio generacional muy importante en todas las localidades. Y la verdad que pensamos que si esas personas que van a estar tomando las decisiones en el ámbito público tienen mejores capacidades, más formación, mejor información, probablemente hagan mejores gestiones, y eso obviamente repercute en que la gente viva mejor, que tengamos más oportunidades y más desarrollo local. ¿Qué tipo de herramientas son las que les van a brindar? Bueno, en particular, de acá hasta a diciembre va a ser un programa de formación que va a estar apuntado a lo básico, digamos, que va a tener 3 módulos, una parte de formación jurídica, digamos, de derecho público provincial y municipal, coordinación intergubernamental entre los diferentes niveles de gobierno, es decir, el ámbito municipal con la provincia y con la nación. Un segundo módulo de una dimensión económico-financiera, cómo formular un presupuesto, cómo elaborar políticas públicas que hagan que la ciudadanía pueda participar en la formulación o en las decisiones de presupuesto. Y un tercer módulo de formulación de proyectos y de políticas públicas, justamente para tener que puedan ser mejor planteadas en base a las necesidades de cada una de las localidades, en base a las identidades y los entramados sociales, culturales y productivos de cada localidad y cada región, porque Córdoba es muy diversa, no es lo mismo la realidad de Ancunes o que pueda haber en el norte o noroeste de la provincia a la realidad que pueda haber en un municipio del sudeste de la provincia, no sé, Justiniano Pose o Marcos Juárez, son diferentes las necesidades, diferentes los entramados productivos, entonces también tener la capacidad de identificar esas identidades locales y poder dar una respuesta a eso. ¿Se hizo una especie de análisis, una especie de trabajo de campo, o fueron los intendentes, los legisladores los que plantearon la idea de hacer este programa? Bueno, un poco a partir del trabajo que venimos desarrollando con estos programas que mencionaba, íbamos identificando que estaba esa necesidad ahí latente, y a su vez hicimos un proceso previo de escucha con intendentes de diferentes localidades de la provincia y diferentes de todos los colores políticos, como un espacio de escucha de qué creían ellos a partir de su experiencia en gestión, digamos, de su visión, qué temas eran importantes abordar, cuáles eran los temas prioritarios, qué le transmitirían a alguien que va a asumir la gestión, porque realmente esto también es un ida y vuelta, digamos, tampoco es que la universidad es la única dueña del conocimiento, sino que hay también gestiones
virtuosas o buenas prácticas en muchos municipios de cómo se llevan adelante las gestiones, entonces queríamos hacer un ida y vuelta, y por eso el programa va a ser dictado por docentes de la universidad en cada uno de los temas. Por ejemplo, en la parte de jurídica va a haber profesores, los titulares de cátedra de Derecho Público Provincial Municipal, Derecho Constitucional, digamos, los que son pertinentes a esos temas, o en la parte de economía, la gente de la Facultad de Ciencias Económicas, pero a su vez, intendentes que van a contar su experiencia en cada uno de los temas, de cómo es en la práctica, de cómo es en la realidad, para que hagamos una combinación entre el saber académico y cómo eso realmente se ejecuta en la práctica. Con esto de la amplitud de Córdoba que me mencionabas, también me imagino la trayectoria que tiene que hacer, no sé, uno que vive en el sur para ir a la capital, por ahí al norte nos queda un poquito más cerca. ¿La modalidad va a ser siempre presencial o tienen pensado que sea parte virtual también? No, es mixto el formato de cursado, va a tener instancias presenciales, instancias virtuales. Obviamente que entendemos las dificultades quizás para no siempre viajar a Córdoba capital, a la universidad, entonces va a tener la mayoría de las clases son virtuales, pero también creemos que es importante los espacios de encuentro presenciales, digamos, hay un encuentro, una conversación, compartir experiencias, conocer otros actores de otras localidades, digamos, también hay una parte de la presencialidad que es irreemplazable y que nos interesa. Claro, totalmente, estar en esa formación. Totalmente, totalmente. Y más cuando le podés, a ver, no sé si me pienso como intendente, ¿no? Y digo, che, vos sabés que me gustó lo que hizo el intendente de tal ciudad o el jefe comunal de tal lado, me gustaría poder tenerlo ahí para preguntarle directamente, ahí en un mano a mano, cómo fue que hizo, cómo fue que resolvió, y eso sí o sí te lo da la presencialidad. Totalmente, es así. Y la verdad que hay mucho, nosotros desde la universidad, con el programa Universidad Popular, promovemos mucho el trabajo entre municipios, porque ¿viste? Muchas veces nos dicen no se ponen de acuerdo, no trabajan, y la verdad que es importante, hay muchos temas de gestión que es importante que los municipios los puedan abordar, los que tienen cercanías geográficas y que tienen problemáticas comunes, que puedan abordar de manera conjunta, más allá de las diferencias partidarias que puedan tener, porque eso también redunda en un beneficio para la gente, para toda la comunidad. ¿Entre qué fecha se va a dictar este curso, por decirlo de alguna manera? Arranca mañana 15 de septiembre, acá en la Sala de las Américas del Pueblo Argentina, y va a culminar el 1 de diciembre. Perfecto. La idea era poder terminar ahí justo antes de que estén asumiendo, la mayoría de los gobiernos locales van a asumir el 10 de diciembre, así que un poco la idea era poder hacer esta formación hasta antes que asuman, y esto de alguna manera es un puntapié inicial, porque la idea es que la universidad siga profundizando en este tipo de formaciones el año que viene, ya apuntando a módulos que sean más específicos, con formaciones en temas puntuales, como apuntando a formar una escuela de gobierno que mejore las capacidades de quienes toman decisiones públicas. Pienso en los más de 400 municipios y comunas que tiene la provincia de Córdoba. ¿Ya hay intendentes, legisladores o concejales que han confirmado la participación mañana? Sí, mira, a este momento tenemos más de 1.100 inscritos. Más de 100 intendentes han confirmado que van a participar, y bueno, después obviamente hay concejales, hay funcionarios, hay tribunos de cuenta, hay dirigentes, digamos, políticos o sociales de las localidades que se han inscrito y que están interesados en participar, así que la verdad que estamos muy contentos por la convocatoria, porque siempre es una buena noticia que estemos pensando en cualquiera de los ámbitos en cuales a una persona le toca desempeñarse, que estemos pensando en vincularnos con la educación, con la formación, porque eso sin duda nos hace superarnos, nos hace obtener nuevas herramientas, nos genera un estímulo, y eso sin duda es una buena noticia.